Continuamos con más información. El coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, afirmó que en los próximos días se votarán los nombramientos de los dos consejeros que le faltan al Consejo de la Judicatura Federal. El presidente de la Junta de Coordinación Política y el líder parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, afirmó que el paquete fiscal para 2015 garantizará que las reformas económicas comiencen a dar frutos y dinamicen el crecimiento. Aseguró que además dará prioridad al gasto social y asegurará el ejercicio transparente de los recursos públicos, todo ello en un contexto de responsabilidad fiscal y finanzas públicas sanas, sin modificar el régimen tributario vigente en un marco de estabilidad macroeconómica. Los efectos negativos de la reforma fiscal en la inflación, crecimiento económico y el empleo fueron transitorios y en algunos casos inexistentes, afirmó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El gobierno federal puso en marcha el sistema para detectar el manejo de recursos procedentes de secuestros e inició la capacitación de personal para realizar esta labor, anunció el SAR antisecuestro Renato Sales Heredia. Continuamos con más información.